El Toralín estrenará la nueva iluminación el lunes frente al Alcorcón. Una inversión de más de 800.000 euros renueva por completo esa parte del estadio que desde ahora cumple los requisitos de la Liga de Fútbol Profesional para con las retransmisiones televisivas. A partir de ahora, ver a la Deportiva por la pequeña pantalla será una historia diferente. El mercado invernal dejó dos nuevas caras para la Deportiva. John Pérez Bolo puede contar con dos nuevos zagueros, el central Pedraza, procedente del Levante y ya jugador de la Ponferradina, y Moy, cedido por el Real Valladolid. Óscar Sielva es, después de 23 partidos, el máximo goleador de la Deportiva. El volante asegura que se trata solo de algo ocasional y está convencido de que llegarán los tantos de los futbolistas llamados a liderar ese tipo de clasificaciones. El Alcorcón llega el lunes al Toralín. Se disputa a partir de las 7 de la tarde la jornada 24ª del campeonato, en el que la Deportiva defenderá la séptima plaza de la clasificación de Segunda División. Estuvo muy poco tiempo entre nosotros, pero Fernando Daniel Screpis lleva a la Deportiva en el corazón. El centrocampista argentino recuerda, en momentos, la 8 Bierzo, su paso por la Sociedad Deportiva Ponferradina. Todo preparado para que el Toralín estrene la nueva iluminación, un antes y un después al que llega la entidad tras una inversión de más de 800.000 euros. Es una inversión muy grande la que se tiene que realizar, pero la que tenemos que hacer, pero lógicamente teníamos que hacerla sí o sí. Y bueno, lo más importante es que va a mejorar muchísimo lo que es la instalación. A las televisiones, a vosotros las televisiones nos lo estabais reclamando permanentemente, como es lógico. Y entonces, pues ahora el paso adelante que hemos dado pues ha sido de la última generación de lo que es hoy en campos de fútbol. El estadio cuenta ahora con 80 focos repartidos, 20 en cada una de las torres, otros 26 por las tribunas, más otros 12 en cada uno de los fondos. En total, 156 puntos de luz que superan los 64 con los que contaba anteriormente. Un proyecto de envergadura. Entonces tuvimos que ir a una financiación, porque bueno, aunque tenemos un capital social que es del club, que ahí está, pero lógicamente ahora en este momento el capital lo necesitamos porque el Consejo Superior de Deportes quiere que esté ese capital ahí. No es solo a nosotros, sino a todo el mundo. Para, sabéis, las cuentas, lo que es la Liga y el Consejo Superior de Deportes quiere que estén saneados todos los clubes, está haciendo el plan de saneamiento, nos parece muy bien. Nosotros ya cumplíamos con ellos y seguimos en ese afán de llevar una economía saneada al nivel que nosotros queremos siempre. Con esta nueva iluminación, la Deportiva se adecua a las normas de la Liga de Fútbol Profesional y a los requisitos para las retransmisiones deportivas, que hasta ahora solo cumplía en menos de un 5%, 2 de 36. La Liga de Fútbol Profesional obliga a que por cada metro cuadrado de terreno de juego los lúmenes, media de flujo luminoso, estén entre 1.100 y 1.500. Pues bien, lo que proporcionaba la iluminación hasta ahora iba de los 90 a los 600. La Deportiva de esta forma no podía demorar más la realización de esta obra. Sí, la verdad que ahora en este momento era imposible demorarlo más, porque cuando ha comenzado la competición ya no han advertido si a partir de una fecha determinada dentro de esta temporada, sobre todo al principio, pues era una sanción muy elevada para cada partido que no tuviéramos la eliminación. Por eso todo lo hemos tenido que hacer pasos agigantados y buscando por ahí financiación también, lógicamente. Y bueno, pues de alguna manera pues ahora ya se ha podido conseguir y estamos muy contentos y muy satisfechos de ello. Los trabajos han sido ejecutados por una empresa del Bierzo. Bueno, hemos querido que fuera una empresa del Bierzo, como es lógico. Nosotros todo lo que podemos hacer aquí, intentamos hacerlo con la gente nuestra del Bierzo, que lógicamente también nos apoya y que bueno, están ahí bien, estamos muy contentos con la empresa y lo ha hecho muy bien y bueno, pues esperemos seguir haciendo cosas y seguir haciendo con gente de la zona, ¿no? La Deportiva sí lamenta que los seguidores no puedan disfrutar el lunes de este momento. Esa es la mayor desgracia que tenemos, pero ya sabéis que los protocolos COVID son así, no nos dejan pero la mayor ilusión que nos haría cualquiera que compone la Sociedad Deportiva Ponferradina, empezando por jugadores, técnicos, utilleros, todo el mundo que empleado, todo el mundo que está en este club, lo que querríamos era que ya los aficionados nuestros estuvieran ya viéndonos. Y sobre todo, este lunes ya para inaugurar las luces, sería la mayor satisfacción que a mí personalmente me daría. La nueva iluminación del Toralín es una de las remodelaciones más importantes de las efectuadas en el campo desde su construcción hace más de 20 años.
todo fue bastante rápido, fue en cuestión de dos o tres días como se dilucidó, pero nada, al final yo tenía contrato allí en el Levante, le estoy muy agradecido al Levante también, pero la Ponfe me transmitió mucha confianza, me transmitió que quería trabajar conmigo, que quería que yo perteneciese al equipo y formase parte del grupo, y para mí es un reto muy bonito, un reto muy, muy grande. Sí, yo soy un central pues contundente, va bien por arriba, va bien en el juego aéreo, le gusta el choque y ir contundente, y con el balón, el pase largo y el cambio de orientación es una de mis señales de identidad, y es un poco todo junto lo que hace pues que yo haya llegado aquí y tal, pero bueno, al final cada uno tiene su detallito, cada uno tiene su seña de identidad, y tanto Manu como Amo, como Pascanu, como todos los que pueden jugar ahí tienen la suya y estarán a un nivel muy alto. Es una posición comprometida y estamos gente muy joven, pero al final el fútbol muchas veces no entiende de edad. Esto es trabajar, es dar el máximo, y da igual si tienes 20 como si tienes 35, si estás al nivel y puedes dar el nivel, el míster confiará en ti, y yo creo que da igual la edad, aunque sea una posición arriesgada y que de primera choque el ver en defensa a gente muy joven, pero bueno, la gente joven se tiene que adaptar y apretar y estar ahí. Todo va a depender de mí, del nivel que dé, de que la gente del club, el míster, vea el trabajo que yo hago día a día, y ellos decidirán si yo formaré parte de la primera plantilla con dorsal de la primera plantilla, pero lo que te digo, todo dependerá de mí, todo dependerá del trabajo que yo haga día a día, de si el míster me da alguna oportunidad, hacerlo bien y dar el máximo, y eso es un reto muy bonito. No es goleador, pero hace tantos y alguno de la trascendencia como el materializado en el último partido de la temporada 2018-2019, que certificó el ascenso a Segunda División. Ahora Óscar Silva lidera la clasificación de máximos realizadores de la Ponferradina después de 23 partidos. Bueno, yo creo que es un poco anecdótico, creo que lo he dicho más de una ocasión cuando he tenido alguna entrevista, que creo que los goles de los delanteros van a llegar y que yo lleve ahora 5 goles y esté en la cabeza del equipo va a ser anecdótico. Yo creo que a final de año Yuri va a acabar con sus 10, 15 goles, luego Pablo Valcarce también, Curro también otros tantos, Case, yo creo que la gente de arriba va a empezar a meter goles esta segunda vuelta y eso va a quedar en anécdota. El centrocampista igualó ya su mejor registro anotador. Aquí creo, no, en Bouza 5 goles también acabé, pero sí que 4 días fueron de penalti, ahí sí que 4 días fueron de penalti. Silva reconoce que el técnico le pide que intente aproximarse lo máximo al área. Bueno, sí que es verdad que el míster me pide sobre todo que llegue ahí mucho a zona de rechace y demás por el golpeo, pero también te he de decir que bueno, 3 goles han sido de balón parado, de falta, que ahí no cambia mucho el tipo de juego que ya iba realizando estos años aquí, pero sí que el míster me pide sobre todo que llegue ahí al borde del área. Ha compartido muchos partidos en la demarcación con Pablo Larrea, un dúo que este año está más difuminado. Yo creo que todos tenemos nuestros momentos, también tenemos altibajos durante la temporada, y ya te digo que el compañero que entre a la posición que sea siempre lo hace bien y siempre rinde al nivel que estaba jugando el anterior. Sí, no ha sido una temporada fácil, pero ya te digo, yo siempre intento rendir al 100%, sí, está claro que todos tenemos mejores partidos, peores partidos, pero en cuanto a implicación y compromiso, yo creo que eso siempre lo tengo al 100%, y eso sí que es una de las cosas que no negocio. Estamos, afirma, en una buena temporada en lo individual y en lo colectivo. Sí, yo creo que cuando uno está con la flecha roja, como yo digo, luego todo lo que toca parece que se toca por la varita. Todo luego chute donde chute o haga lo que haga, acaba en gol, y bueno, yo he tenido la suerte de estar en ese momento y se ha dado que pueda meter esos goles. Estamos realizando una gran temporada, sobre todo a nivel colectivo el equipo creo que está funcionando muy bien. El otro día de hecho se vio al equipo no perderle la cara al partido en ningún momento, y yo creo que merecimos
Sin más, no, el empate por todo lo que se vio la segunda parte y todo lo que apretó el equipo. Y eso, que el COVID y las lesiones les han lastrado varias jornadas. Yo creo que a nosotros especialmente nos está lastrando bastante. Sobre luego también tenemos en cuenta el tema de lesiones y demás, sobre todo la parte de atrás. Yo creo que nos están mermando mucho a la hora de afrontar los partidos y poder el míster hacer una convocatoria amplia, pero bueno, ya te digo que los que estamos somos los que tenemos que tirar del carro y hay unos días estarán unos, otros días desgraciadamente pillarán a otros el COVID, pero es lo que está a la orden del día y tenemos que asumirlo. Porque somos una plantilla amplia y el míster confía en todos y todos vamos a tener nuestra oportunidad y al que le toque salir en ese momento que hasta ahora no haya estado teniendo sus minutos, pues lo aprovecha siempre. Óscar Sielva quiere, como la entidad, ser realista y tener como prioridad conseguir los puntos que aseguren la permanencia. Nosotros sabemos que el primer objetivo que tenemos es la salvación y que tenemos que alcanzar esos 51 o 52 puntos para tener esa tranquilidad y luego si puedes pelear por cotas mayores, mucho mejor. Pero los pies los tenemos en la tierra y sabemos que nuestro objetivo es la permanencia. Yo creo que salvo los tres de arriba, Español, Mallorca y Almería, que son los tres que están descolgados, yo creo que tanto por abajo, mirando la clasificación de descenso y para meterse en playoff, yo creo que hay mucha aglomeración de equipos y va a ser reñido hasta el final. Esperemos que sí, que hagamos las cosas bien como estamos haciendo y no suframos tanto como el año pasado. Sielva, máximo goleador hoy de la Deportiva, que espera echarse a un lado porque los tantos de los delanteros tienen que llegar. Esta es la tierra. Y esta es la gente. Tu orgullo. Tu vino. Estés donde estés. Tu vino del Bierzo. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Nova Vida, estamos preparados. Reabrimos nuestros centros con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno. Reserve su plaza. Nova Vida, protegemos a los que más quieres. Los audífonos del fabricante danés Videx se caracterizan por su calidad de sonido y su desarrollo tecnológico. Un audífono que tiene un sonido totalmente natural. El sonido que procesa el audífono y el sonido que entra directamente a través de nuestro oído llegan al mismo tiempo y esto evita que haya retardos. Somos gente que vive, que anhela soñar. Al lado de la gente del Bierzo. Siempre contigo, Caja Rural. ¿Dificultad para concentrarte? ¿Visión borrosa o desenfocada? ¿Problemas para adaptarte a tus gafas progresivas? Mejora tu rendimiento con la terapia visual y las revisiones periódicas. En Tu Visión Bierzo cuidamos de ti y de tus ojos. Pide cita en tuvisionbierzo.com. Deportiva y Alcorcón han jugado 6 partidos en el Torralín en segunda división. Solo un triunfo para los blanquiazules. En la Liga 2012-2013, la Ponferradina se impuso por 2-0, tantos materializados por Urco Vera y por Mayordomo. Bercianos y madrileños han igualado en 3 ocasiones. En 2 el resultado fue de empate a 1. En las temporadas 2014-2015, en la que el gol de la Ponferradina lo marcó Yuri, y en la 2019-2020 con gol de Caché. El tanto del Alcorcón lo marcó en ese partido Dani Romera, ahora en las filas de la Ponferradina. El Alcorcón solo ha ganado en segunda división una vez en el Torralín, fue en la temporada 2010-2011.
Entre los dos equipos se han producido varios trasvases de jugadores. En la Deportiva jugó Elvis, que todavía milita en el Alcorcón, o Dani Toribio, que también pasó por el equipo alfarero. En la Ponferradina juegan hoy Dani Romera y Paris Adot, el año pasado en las filas del Alcorcón. Otro berciano, Emilio Vegas, el director deportivo del rival de la Ponferradina. El próximo lunes, el Benvibre se suma su segunda temporada en el Alcorcón y ha sido el artífice del fichaje de Anquela, técnico que intenta reflotar al equipo, aunque sigue siendo colista de la categoría. El Alcorcón ha firmado a 4 jugadores en este mercado invernal: Dani del Leganés, Kelechi del Huesca, Embolo del Eupen Belga y Xisco Jiménez del Atlético Peñarol. Siempre con la Deportiva, es la máxima de la pizzería Trastevere a pesar de los tiempos complicados para el sector de la restauración. Siempre lo vamos a hacer, siempre que podamos, evidentemente, claro, dentro de nuestras posibilidades, porque nos parece un valor muy importante de lo que es la ciudad y del Bierzo. Y claro, ahora no hay público, ya lo habíamos comentado alguna vez, no hay público y claro, evidentemente yo no tengo ninguna... No tengo un feedback, me refiero, de lo que yo pueda aportar. Pero claro, si yo no aporto, igual el año que viene estamos en segunda B, me refiero en general, no yo solo, que no depende de mí el equipo, pero quiero decir, hay que estar ahí siempre. El establecimiento, ubicado en la parte alta de Ponferrada, lamenta no poder seguir desde local los partidos del equipo. Este año lo que nos da pena sí es no poder tener gente viendo el partido con nosotros. Y la verdad es que estamos orgullosos del equipo. El equipo se le ve competir de una manera que yo creo que no lo había visto nunca. Una seriedad, un saber estar en todos los momentos, en saber manejar los partidos, que otros años teníamos ahí lagunillas, algún rato así que se nos iba un poco y nos perdíamos. Y yo este año le veo competir muy bien, muy bien, muy bien. El Trastevere dispone de servicio a domicilio y una terraza que califica como anecdótica. Son 4 mesas, claro. El cliente me dice, oye, ¿pero tenéis sitio para comer? Digo, pues no. Muchas veces no tienes porque no. Claro, son 4 mesas, enseguida te llaman, oye, mira que somos 8, 2 mesas, ya está, se acabó el espacio. Trastevere tira de símil futbolístico y encara el día a día como si de un encuentro de fútbol se tratara. Llevamos esencialmente desde que empezó el tinglao este semana a semana. Ahí hemos adoptado la táctica de Simeone partido a partido. Entonces todas las semanas pues llevamos, me parece que no sé si los contamos hace como un mes, llevábamos 59 horarios distintos. Entonces vamos viendo pues una semana a semana, pues esta semana sí y a ver lo que dicen la que viene y así vamos. En la calle del reloj de Ponferrada, pizzería Trastevere, siempre con la Ponferradina. Estuvo muy poco tiempo entre nosotros, pero Fernando Daniel Screpis lleva a la Deportiva en el corazón. Yo digo que fue un club que me marcó, si bien no tuve mucha participación, no jugué mucho de lo que como me hubiera gustado, pero que fue un club que se metió en el corazón porque la ciudad, la gente, los compañeros, la verdad que tengo los mejores recuerdos y me encantaría algún día. De hecho, hablo con un muchacho también de ahí, de la porra, de la Ponfe, un hincha que es de ahí de la Ponfe, que hablamos siempre y nos mandamos fotos y bueno, de noticias del club, y obviamente estoy muy pendiente de lo que pasa ahí en el club. Sé que está muy bien, que creció mucho. La verdad que me pone muy contento que el club hoy esté pasando unos buenos momentos ahí en segunda división. El centrocampista argentino recuerda con pasión su último partido. Firmó el gol que le dio el empate al equipo contra el Recreación a 2 tantos, el 19 de diciembre de 2004. Ese partido, recuerdo que estaba en el banco de suplentes, que bueno, ya me había comunicado Tomé que no iba a seguir en el club, que no iba a estar en los planes de él. Y bueno, por suerte me tuve la posibilidad de poder ir al banco, ese último partido como de despedida. Yo creo que fue algo como que fue premeditado, pero fue hermoso porque yo dije, bueno, por lo menos me puedo despedir en el campo de juego, puedo estar en el partido. Estaba en el banco de suplentes, que recuerdo que cuando entré, cuando Tomé me llama para entrar, los últimos 10-15 minutos, no recuerdo bien, pero fue muy poquito tiempo,
Creo que íbamos ganando 1-0 y yo cuando entro nos empatan 1-1 y nos pasan a ganar 2-1. Y yo dije, no, justo que me estoy despidiendo, me tengo que despedir con un partido perdiendo. Pero bueno, ahí vino la pelota que patea Joaquín Bornes del fondo, que la peina no recuerdo quién fue. Y bueno, y hago el empate 2-2, que fue un momento que no voy a olvidar nunca más. De hecho, tengo el video en mi casa del momento del gol, del festejo, donde vienen todos mis compañeros a abrazarme. Y recuerdo cuando después del gol me levanté y le di un beso a esa camiseta, que la tengo en mi casa. Esa camiseta firmada por todos mis compañeros, la tengo de recuerdo en mi casa, que es una camiseta que quiero el día de mañana hacerle un cuadro y tenerla, junto con una nota que al día siguiente salió en el periódico, donde dice Screpis puso de pie al Toralín. Y bueno, la verdad que un momento único, uno de los momentos. Bueno, yo tuve la suerte de ser futbolista profesional casi 15 años, de haber jugado casi también en 15 equipos, y ese es un recuerdo que no me lo voy a borrar nunca más en mi vida, porque fue un momento hermoso. Screpis está afincado en Italia, siempre con la vista en Ponferrada, en la que solo pasó 4 meses. Sí, claro que sí, obvio, sí, lo sigo mucho, estoy ya te digo, estoy siempre pendiente, hablo mucho con Juancito Povedano, hablamos mucho del club. El otro día me metí con mi mujer a ver, porque estábamos viendo en el Google Maps, porque yo ahora estoy en Italia, hemos llegado ayer a Italia con mi familia, estamos acá en el norte, cerca de Como, de Milano, y bueno, le digo, a ver, fíjate en el Google Maps, poné Ponferradina, y quise buscar el lugar donde había vivido. Le hice ver el estadio a mis hijos, el Toralín, y de hecho les dije a mis hijos que el día de mañana, ahora que estoy más cerca, porque obviamente de Italia a España estoy más cerca, quiero ir un día de estos a llevar a mi familia y que mi familia pueda ver el lugar donde yo viví, la plaza ahí en Ponferrada, donde pasé tantos momentos hermosos, y el Toralín, por supuesto, ¿no? El día, quiero algún día llevar a mis hijos a ver un partido y que conozcan el lugar donde yo fui en tan poco tiempo, fui muy feliz. Fernando Daniel Screpis, un volante que dejó un sello extraordinario entre sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados. Que nada, que me siento un privilegiado y no puedo creer el cariño que ustedes me brindan y que me hayan contactado. Bueno, a Francisco también le quiero agradecer, que fue el que me contactó. Eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos. Que lo lindo de todo esto, de haber sido un jugador normal, porque no fui un jugador famoso ni conocido, pero de que donde uno pasó, donde tuve la suerte de poder jugar, que me recuerden como persona más que como jugador, que es lo que a mí realmente me interesa. Los abrazos con los que le despidieron es la mejor señal de un hombre que lleva en el ADN la blanquiazul.